Eso con respecto al diálogo. ¿Y cómo les parece el otro diálogo, el diálogo vinculante sobre Bogotá? Esto es le resuelvo la pregunta antes de avanzar. El general Eliot Gerardo Benavides es el representante de los militares en los diálogos en la mesa con el ELN. El oficial de la Fuerza Aérea se desempeña actualmente como comandante del Comando Conjunto Estratégico de Transición de las Fuerzas Militares. No sabía que existía ese Comando Conjunto de Transición. Es general en actividad, ¿no? Así es. Muy bien. Así es. Muy bien. Bueno, y hablemos del diálogo vinculante sobre Bogotá. Los diálogos vinculantes se han venido cumpliendo en distintos lugares del país, sin pena ni gloria, en ninguna parte ha pasado nada, pero se siguen cumpliendo, y le tocaba el turno a Bogotá. ¿Y qué pasó, Demar? Cuéntenos. Pues estaba circulando por las redes sociales lo que ocurrió en Bogotá, donde dicen se esperaba por lo menos la llegada de cuando menos 20.000 personas, dicen algunos. Otros dicen que no, que la convocatoria no era para 20.000 personas, que realmente era para 5.000 personas. Lo cierto es que al final del día solamente lograron llegar cerca de entre 500 y 700 personas al diálogo vinculante. Y en medio de diálogo donde no apareció el presidente Gustavo Petro, lo que exacerbó el ánimo de las personas, de hecho, doctor Fernando, esto se hizo en la Plaza Núñez, ¿no? Que no saben si se llama Plaza Núñez o no. Bueno, la que queda frente al Capitolio y queda frente a la misma Casa de Nariño. Ese espacio que se habilita de manera intermitente, que el gobierno Petro lo abre y lo cierra cada vez que lo quiere, no quedó abierto, pues como todos decían, que era un gobierno abierto y que todos iban a quitar las vallas. No, las vallas siguen puestas, solo que las abren, las quitan o las ponen de acuerdo a la situación. En la Plaza Núñez se congregaron estas, qué sé yo, 500, 700 personas a escuchar el diálogo vinculante y esperaban poder participar, muchos de ellos, por supuesto. Representantes, de hecho, la que vamos a escuchar es una representante de los proaborto, que se quejaba amargamente porque no los escucharon. Demos inicio al audio, por favor. Sentía que pudiésemos hubiera hablado. ¡No hablamos! ¡La juventud no habló! ¡No habló! ¡No permitieron el diálogo! ¡Eso es un diálogo vinculante! ¡Tenía que haber un diálogo vinculante! ¡No, no hubo! ¿Dónde está? ¿Dónde está la gente negra, afropalenquera? ¿Dónde están? ¿Dónde están los indígenas? No dejaron, dice la gente. Bastante exacerbada esta niña, ¿no? Bastante exacerbada. Gritando mucho no se consigue mucho, porque el diálogo vinculante obviamente era con el presidente de la República. Y ese era el interés que tenía el diálogo, porque si habían hecho diálogos en distintas partes con resultados nada positivos, entonces ahora había que hacer un diálogo por todo lo alto en Bogotá con el presidente de la República. Y se esperaban 20.000 personas, después lo rebajaron a 5.000 y eso quedó en 500. Entonces reunieron 500 personas para hablar con el presidente, para hablar en el diálogo vinculante, y el presidente sencillamente no llegó. No es que llegara tarde, no, es que no llegó. No llegó a ninguna hora. Entonces intervino solamente Claudia López, que trató de moderar los ánimos, que trató de decir alguna cosa y después levantó la carpa. ¿Qué más hacía? ¿Qué más hacía la alcaldesa? Muestra de que el famoso diálogo vinculante suena hermosísimo cuando usted lo escucha y proponen o más bien explican en qué consiste el diálogo vinculante. Es una cosa muy bella, pero en la vida real, a la hora de materializarlo, no resulta así. Y muestra es lo que ocurrió el fin de semana en Bogotá. Compartir con ustedes el diálogo regional vinculante en Bogotá. Se celebró en el Capitolio, se iba a celebrar en el Capitolio de la República. Estaba todo dispuesto, se había convocado a la gente, habían dicho que concurrirían 20.000 personas, después dijeron que no eran 20.000 sino 5.000, y las 5.000 quedaron reducidas a 500. Pero eso no fue lo peor o lo más decisivo del encuentro. Lo más decisivo fue la ausencia del presidente Petro. Otra vez Petro no llega. Y no que hubiera llegado tarde, porque pues nos tiene acostumbrados a 2, a 3 o a 4 horas de retraso. No, es que definitivamente no llegó y a la gente hubo que despedirla. La alcaldesa Claudia López hizo lo que pudo, pero lo que pudo fue muy poco y no hubo diálogo regional vinculante en Bogotá. ¿Entendido? Bueno,
Vamos con otras noticias por el mundo, porque el Reino Unido entró técnicamente en recesión. El Reino Unido, una de las grandes potencias económicas, industriales, todo sentido en el mundo, está en recesión. Y el primer ministro, que ustedes saben, es de origen extranjero, pero nacido en la Gran Bretaña, dice que la única manera de solucionarlo es con un plan de austeridad. Austeridad para el Reino Unido. Vamos a ver. Doctor Fernando, el primer ministro del Reino Unido, que ya fue a reunirse en Ucrania con el presidente Volodymyr Zelensky, estuvo el fin de semana allá, aprovechando, bueno, se acabó la cumbre del G20 y bueno, se fue hasta Ucrania para reunirse con Zelensky. Le dijo que iban a seguir teniendo apoyo militar por parte del Reino Unido para, pues, seguirse defendiendo de Rusia. Es la primera vez que Rishi Sunak, desde que asumió el cargo como primer ministro, pues se desplaza a Ucrania. Recordemos que cuando Boris Johnson era doctor Fernando el primer ministro, también hubo un apoyo incondicional del Reino Unido a Ucrania en esta guerra con Rusia, y bueno, lo que ha dicho Rishi Sunak es que se mantiene ese apoyo, doctor Fernando. Bueno, se mantiene el apoyo. Vamos a ver, pues, qué ocurre, porque la situación no es sencilla, no es sencilla. Bueno, no tenemos hoy comentarios de nuestros oyentes, pero seguimos con los comentarios nuestros. Doctor Fernando, antes de que pase también a otros temas, esta mañana usted reportaba el terremoto en Indonesia. Ya han salido los primeros reportes, por lo menos unos 56 muertos y 700 heridos. La verdad es, pues no fue superior a 6, fue un terremoto de magnitud 5.4, pero fue de profundidad, no fue de tanta profundidad, solamente 10 kilómetros, y por eso ha causado tantos estragos. Además, doctor Fernando, el epicentro fue en la localidad de Sianjur, una población que solamente tiene 170.000 personas, y bueno, ha causado estragos. Ya están apareciendo los primeros reportes, los hospitales ya están colapsados, 56 muertos hasta el momento y 700 heridos. Ay, María, tragedias por todas partes, ¿no? Como la tragedia que están padeciendo los ucranianos, porque se vino el frío. Sí, en señor. El noreste, en el noreste de los Estados Unidos, hay un problema invernal tremendo, con unas caídas de nieve pavorosas, bien al norte de los Estados Unidos, de manera que es una situación difícil de manejar. Y esa situación invernal llega también a Ucrania. Ucrania es un país, digámoslo, muy frío, y viene el invierno y no tienen electricidad porque los rusos se dedicaron a bombardear las estaciones eléctricas, y eso pues no está bien. Así es, doctor Fernando, más del 50% de la red eléctrica de Ucrania está destruida, está dañada. La central de Zaporilla, que proveía el 20% de la electricidad al país, no funciona, no está activada en este momento para eso, y por lo menos unas 10 millones de personas, según el presidente Zelensky, no tienen electricidad en este momento en Ucrania, y el invierno pues ya está aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? El 21 de diciembre debe comenzar ya oficialmente el invierno, pero las temperaturas ya han bajado por estos días. Muy bien, ¿saben quién es el príncipe Salmán? El segundo. Claro, doctor Fernando, de Arabia Saudita. Sí, señor, el segundo de Arabia Saudita. Y si usted pregunta, ¿qué tuvo que ver con el caso Khashoggi? Sí, Khashoggi, señor. Que fue asesinado por gente de Arabia Saudita, todos le dirán que eso fue ordenado por el príncipe Salmán. Sí, el señor. El príncipe Salmán tiene inmunidad diplomática. Nadie lo va a juzgar. Hizo matar a Khashoggi y no pasa absolutamente nada, ¿verdad? Bueno. Sí, doctor Fernando, recordemos que en ese momento Jamal Khashoggi, se llamaba el periodista, fue a hacer un trámite en la embajada de su país en Turquía y pues no salió de la embajada. Y lo que siempre han apuntado las investigaciones, o como un secreto a voces, es que quien sería quien le habría mandado a asesinar, pues es el príncipe
Bin Salman. La gente se pregunta, ¿en representación de quién está actuando José Félix Laforí? En los acuerdos, no, en las discusiones que se van a delatar en Venezuela. Pues en representación de Petro. Petro es el que manda, Petro es el que lo nombra, Petro es el que los nombra a todos y dispone de todos, que unos vengan de un gremio, que otros vengan de la academia o de cualquier parte o del Congreso, eso es otro tema, pero en el equipo es un equipo y en equipo manda el que manda y el que manda es Petro, no se les olvide a nadie, ni se le olvide porque no se le podrá olvidar y se lo recordarán oportunamente al doctor José Félix Laforí. ¿Dónde están las vacunas de la viruela del mono, Cindy? Ay, doctor Fernando, eso es una pregunta que se hace la gente todos los días en Twitter y etiquetan siempre a la ministra de Salud, Carolina Corcho. Mire, hasta Perú, que tiene tantos problemas con su gobierno, que el presidente incluso tiene una denuncia por corrupción y será investigado, tiene vacunas, han llegado vacunas contra la viruela del mono al país y aquí, bueno, a Colombia, perdón, ni la primera. Muy bien, muy bien. Mueren niños por enfermedades asociadas a un déficit de alimentación. ¿Eso cómo se llama? En palabras bien sencillas, ya sencillas. Hambre, para que todo doctor mundo... Fernando. Hambre. Hambre, hambre. Así los es. Niños siguen muriendo de hambre en Colombia. Que eso no se nos olvide.